Elena, estás en el canal Elena Crochet y punto. Y mira, esta semana, como tengo bastante saturada con el crochet, he pensado pasar a las dos agujas, ¿vale? Porque también sé que tengo seguidoras que les gustan los palitos, así que vamos a ir intercalando algún trabajo en dos agujas. Y bueno, este es un trabajo que yo llevo tiempo queriendo hacer por lo sencillo que es, lo rápido de trabajar y de poderos explicar cómo se hace, ya vaya a ver qué rapidito y qué fácil se hace, y luego tiene un resultado muy chulo. Entonces, pues esta semana toca dos agujas. Mira, os voy a dar para tres tallas SML la cantidad de puntos que tenéis que montar. Se puede trabajar realmente con cualquier material, aunque yo lo estoy haciendo con un algodón, porque todavía aquí estamos en veroño, no termina de llegar el frío y la verdad que la lana imposible todavía de utilizar. Todos los trabajos que estoy haciendo en lana aún no los he estrenado por eso. Entonces he pensado hacerlo en otro material, el algodón. Esto es un algodón con flamé. Yo he utilizado aquí, como veis, cuatro hebras para conseguir un grosor para una aguja número 9. La numeración, os estoy dando la numeración USA, ¿vale? De América. En la española voy a mirar cuál es, a qué corresponde esa numeración en España, pero yo es que tengo un estuche que me regalaron y viene con la numeración americana. Entonces, creo que es un poco menos, pero bueno, ahora os lo digo, ¿vale? Entonces, sería como, bueno, más o menos es un grosor, perdón, siempre odio la cámara, es un grosor de un 8-8, más o menos, ¿vale? Yo diría que sí, un 8-8, el grosor que podéis encontrar fácilmente en algodón. Y bueno, pues haremos cuatro piezas que consta de delantero. Tejeremos resto con una trenza central punto garbanzo a los lados. Empezaremos con el resorte y luego haremos un poco de escote, pero es muy poquito. Haremos la parte de la espalda, que es toda entera en punto garbanzo. Y haremos las mangas. Las mangas las podéis hacer enteras en punto garbanzo o hacer como yo, que le he metido la trenza central. La manga va. Empezamos desde abajo con menos puntos. Y cuando, bueno, ya en esta primera vuelta que hacemos de garbanzo y trenza, ya haremos un aumento importante. Y luego, un, dos, tres, al tercer cruce haremos un pequeño aumento. Al siguiente cruce, que sería el cuarto, haremos otro pequeño aumento. Y ya terminamos de trabajar todo el tiempo con esa cantidad de puntos. Así que es relativamente fácil. Yo tengo las cuatro piezas hechas. Os voy a hacer una muestra para explicaros cómo se hace la puntada de garbanzo y cómo hacer la trenza. Os doy la cantidad de puntos y la adaptáis a vuestra talla. Entonces, mira, el trabajo que la puntada en punto garbanzo es múltiplo de 4, ¿vale? Entonces tenemos que montar un múltiplo de 4 para cada lado, más 24 puntos centrales que serían para la trenza. Por eso yo ya he hecho un cálculo aquí para facilitarte. Pero se puede adaptar a cualquier talla, incluso a la XL, doble XL. Yo os estoy dando hasta la L, pero os explico cómo podéis hacer más tallas. En talla S, que es la que estoy trabajando yo, vamos a necesitar un total de 82 puntos, ¿vale? Porque va uno de borde, 28 para el punto garbanzo a un lado, 24 para la trenza central, más 28 para el punto garbanzo del otro lado, más un punto de borde. Para la talla M, 98 puntos en total, iría 1 de borde, 36 puntos garbanzo, 24 trenza, 36 puntos garbanzo, 1 de borde. Talla L, 114 puntos en total, 1 borde, 44 garbanzo, 24 trenza, 44 garbanzo y 1 de borde. Vale, ¿cómo haces una XL? Daros cuenta que yo lo que he hecho ha sido de 28 pasar a 36, que he sumado 8 puntos. Y de 36 he pasado a 44 porque he sumado 8 puntos. Con lo cual, aquí para una XL, 8 puntos más. 8 puntos aquí y aquí. Vale, pues serían 16 más aquí. Todo lo demás igual, 24 de trenza, 1 de borde, 1 de borde. Para la espalda,
Pues solo nos fijamos en los totales, porque no vamos a hacer la trenza. Entonces, si para S era 82, para M era 98, para L era 114, pues así XL tú ya has calculado 8 puntos más. 8 puntos más, no, perdón, 16 puntos más, porque son 8 en cada. Bueno, pues ahí tenemos ya la explicación del delantero y de la espalda. Anótate tu talla. Y pasamos a la manga. Para la manga en talla S empezaremos con un resorte con 30 puntos nada más. Y después haremos aumentos sobre los 28 puntos centrales, con lo cual haremos el punto de borde sin aumento. En los puntos centrales, que son 28, haremos dos puntos en cada punto. O sea, de un punto sacamos dos puntos, ¿vale? Y ya haremos otro de borde. Bueno, pues sería un total de 1 más 56 más 1. Nos va a quedar después 58 puntos para trabajar, como os he explicado antes, hasta el tercer cruce, donde aumentaremos a cada lado 4 puntos. Bueno, que serían 8 en total. Y luego volveremos a hacer otro aumento. Para talla M, bueno, pues yo te recomiendo que tengas de resorte 4 puntos más, 34 harían los aumentos sobre los 32 centrales, ¿vale? De esa forma tendría uno de borde, 64 centrales, uno de borde, un total de 66 puntos. Para talla L, bueno, tampoco hace falta mucho más, porque realmente esta parte del brazo no es que varíe tanto de una talla a otra. Entonces yo creo que este sería válido también para L. Y bueno, pues aquí tenéis la explicación de cómo tenemos que, la cantidad de puntos que tenemos que utilizar, y deciros que lo podéis adaptar a cualquier material que tengáis, incluso de lana. Yo lo estoy haciendo en algodón porque tiene un poco más de caída, y por lo que os comento, quiero darle uso ya, y ahora mismo todavía hace calor. Bueno, no es que haga calor, pero es que esto no es el frío que se necesita para poder utilizar lana, así que seguimos con el algodón. ¿Vale? Bueno, pues voy a montar la cantidad de puntos. Como os digo, para mí son un total de 82 puntos. Para empezar por el delantero, yo voy a montar una muestra, así que voy a montar menos cantidad. Empezamos a montar los puntos que necesitemos. Y bueno, yo, como voy a hacer una muestra, voy a montar una serie de puntos que sean múltiplo de 4 más los 24 centrales más los dos de borde. Entonces, por ejemplo, pues yo voy a tener suficiente aquí con 8 de un lado, 24 en el centro, 8 en otro, más los 2 de borde. A ver cuánto llevo ahora. 2, 4, 6, 8 y 9. Pues ya tengo aquí de un lado lo que va en punto garbanzo. He hecho el punto de borde más 8 puntos. Y ahora voy a montar 24. Y cuando acabe con los 24, volveré a montar 9. Una vez tengamos nuestros puntos, bueno, pues os recuerdo, talla S 82, M 98, L 114. Bueno, pues ya tenemos nuestros puntos. Mira, estoy trabajando con un material diferente, es una lana, para que veáis que también se puede hacer. Simplemente busca más o menos el mismo grosor, aguja 9 USA, en Europa sería equivalencia un 5.5 o 6. Bueno, pues vamos a empezar con el patrón. Lo primero que vamos a hacer es una patente o resorte en la parte de abajo, y bueno, la podéis hacer un punto derecho, uno revés, dos derecho, dos revés, tres derecho, tres revés, como queráis. Yo he hecho dos y dos. Entonces, empezamos haciendo. Aquí no vamos a tener en cuenta el punto borde, ¿vale? Aquí hacemos pues dos derechos. Ahora está más justito, ya sabéis que la primera vuelta. Dos revés. Y así, dos derechos. Dos revés. Bueno, pues completamos
la vuelta de esta forma. Las siguientes vueltas, pues vamos trabajando como nos encontramos el punto. Yo, como acabé la vuelta con dos revés, pues tengo que empezar con dos derechos. Pero si tú acabaste con dos derechos, tienes que empezar con dos revés. ¿Vale? Yo aquí empiezo, a ver si puedo. Vaya por Dios. Dos derechos. Lo voy a poner por aquí, que para mí es más cómodo. Dos revés. Dos derechos, dos revés. Pero tú te fijas cómo te vas encontrando el punto. Vale, bueno, pues voy a trabajar un par de vueltas más para que tener un trocito hecho de resorte y ya pasaríamos a la puntada. Cuando tengamos un largo de patente que nos guste, yo aquí tengo cuatro vueltas nada más, pero en el suéter hice ocho vueltas. Este tamaño que veis es de ocho vueltas. Entonces, bueno, pues mira, medida, tres deditos, ¿vale? Eso, pues tú puedes hacer en vez de 8 o 10 vueltas. Haz las pares, eso sí, o 6, 8, 10, 12, pero independiente ya lo que tú quieras hacer. Bueno, pues ahora ya sí pasamos a la puntada, donde tendremos punto garbanzo, trenza central y punto garbanzo. Y para eso vamos a preparar un par de marcadores. Este ganchito que a mí me sirve para hacer los cruces en la trenza, pero si tú tienes, puedes utilizar otra cosa, puedes utilizar un imperdible o otra cosa, una aguja auxiliar, lo que tenga. Yo utilizo esta pieza que no sé cómo se llama. Bueno, pues tenemos nuestros imperdibles. Entonces, vamos a empezar con la puntada de punto garbanzo y lo que vamos a hacer es separar nuestros puntos. Quiere decir, para talla S. Pasas, haces el punto de borde y 28 puntos al revés, ¿vale? Esta primera vuelta son dos vueltas que se repiten en la puntada garbanzo, del punto garbanzo, son dos vueltas que se repiten. Entonces, ahora mismo estaríamos en el derecho, donde tienes tu colita aquí a la derecha, cuando empiezas una vuelta del derecho, que son impares, la vuelta 1, ¿vale? Y después tendremos la vuelta 2. Las vueltas impares, todas las que nos caen al derecho, en la puntada garbanzo son todos los puntos al revés. ¿Vale? En las pares, en la que va por el revés, es donde se hace algo diferente que ahora demostraré cómo para que salga el garbancito. Pero bueno, eso, la 1, la 3, la 5, la 7, la 9 y la 11 irían en puntos revés cuando estemos del derecho. Venga, empezamos con nuestro primer punto, que ahora ya sí vamos a trabajar de borde y lo haremos al derecho. Y voy a trabajar pues en mi talla los 28 puntos del revés. Ya sabéis que yo aquí he montado una muestra de y solo tengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8 puntos, pero tú tendrías que haber hecho, si estás en la talla S, 28, si estás en la M, 36, si estás en la L, 44. Bueno, pero yo no os voy a estar repitiendo esto, tú ten tu anotación, porque si no os voy a liar. Tengo mi vuelta número 1 con todos los puntos de revés, menos el punto de borde que es al derecho. Pongo un marcador. Ahora tengo que trabajar 24 puntos centrales al derecho, que son los de la trenza. Tengo los 24 puntos centrales que pertenecen a la trenza, que son los mismos que tienes tú y todas las tallas. Y ya trabajo el resto que me queda de punto garbanzo, de la puntada, de los puntos que he montado para el punto garbanzo, los tengo que trabajar, como estoy en la vuelta 1, es impar, los tengo que trabajar todo del revés.
el punto de borde, que es el último, lo trabajaré del derecho. Vuelta número 1. Ahora pasamos a la vuelta número 2. Tú ya tienes tus marcadores y así sabes que lo que va del marcador hacia acá es punto garbanzo, lo que es central es para la trenza y lo que queda al otro lado del marcador es para el punto garbanzo. Tengan la cantidad de puntos que tenga, eso es independiente. Bueno, pues la vuelta número 2, la empezamos. El punto de borde, siempre se me escapa el primer punto, punto de borde. Mira, y ahora vamos a tejer. Por esto es lo de múltiplo de 4. ¿Vale? Porque aquí vamos a hacer una disminución de 3 puntos y los tenemos que coger del revés. Entonces, cojo 3 puntos. A ver, porque esta primera también os advierto que está bien apretadita y ya las otras se quedan más flojas, ¿eh? Cogemos 3 puntitos del revés. Y hacemos de esos 3 puntos 1. Paso la hebra hacia abajo y en el siguiente punto tengo que hacer por delante un punto, pero no saco el que tengo ahí, subo la hebra, en ese mismo punto hago otro punto, bajo la hebra y en ese mismo punto hago otro punto y ya saco. Entonces, mira, he sacado de un punto 3 puntos, equivale a lo que antes he disminuido, ¿vale? Vuelvo a tener 4 puntos. En los siguientes 4 puntos repito lo mismo. Estos 3 los disminuyo y aquí los aumento. Y así sigo teniendo los mismos puntos. Esos 3 los cogemos del revés. Y en el siguiente punto hago de ese mismo punto 1, 2 y 3 puntos. ¿Vale? Pues esto lo tienes que hacer hasta quedarte sin punto, hasta llegar al marcador. Cuando llegues al marcador, pasas el marcador y los puntos centrales son los de la trenza, que van en puntos el 6. Así que ahora mismo, como estoy en la parte del revés, estoy en la vuelta número 2, en la par, pues me hago los puntos como los encuentro. Los encuentro todos del revés. Así que esta vuelta toda entera del revés. No haremos el primer cruce de la trenza, no lo haremos hasta que no hayamos hecho 12 vueltas. Cada 12 vueltas se hace un cruce. Así que tenemos que esta parte central trabajarla durante 12 vueltas en punto jersey, que es en la parte del revés, lo hacemos del revés, y en la parte del derecho, lo hacemos del derecho. Vamos trabajando todos los puntos, que son 24, hasta llegar al marcador. Cuando lleguemos al marcador, pasamos el marcador y ya estamos en los puntos que corresponden al punto garbanzo. Y repito, 3 puntos junto del revés. Y ahora, en el siguiente punto, hago de un punto 3. Hago un punto, subo la lazada, hago otro punto, bajo lazada y hago otro punto. Y ya tengo 3. Repito con todos los puntos. Lo mismo con los que me quedan. Ahora vienen otros 4. Pues cojo 3. Los trabajo juntos. Y en el siguiente hago el aumento. 1. 2. Y 3 puntos sacados de 1. Y ya estaría en el punto de borde. Hago el punto de borde del derecho. Vuelta número 2 terminada. Todas las vueltas número 2 son iguales. Todas las vueltas número 1 son iguales. O sea que ahora quiere decir que la vuelta número, la que me viene ahora es la número 3, que es la impar, igual que la 1 la tengo que hacer. La siguiente será la 4, la haré igual que la 2. Pero bueno, ahí os tengo que enseñar la diferencia que habría. Se va alternando. Cada vuelta un comienzo. Antes hemos empezado en la vuelta 2
haciendo una disminución de los tres primeros y luego aumentando en el siguiente punto, y en la siguiente vez que me toca hacer la vuelta de atrás, empezaré al revés, haciendo el aumento y luego la disminución. Bueno, eso lo vamos viendo. Vuelvo a estar en la vuelta 3 y estoy de nuevo del derecho. Entonces eran todos los puntos del revés, menos el primero, que lo hacemos del derecho porque es el de borde. Todos los puntos del revés hasta llegar al marcador. Mi último punto y paso el marcador. La parte central, los 24 puntos centrales son en punto derecho porque estamos trabajando ahí un punto jersey. Y cuando termine hasta el marcador en punto derecho, ya sabéis que todo lo que me queda es punto revés y uno de borde al derecho. He completado la vuelta número 3, voy a hacer la vuelta número 4. Una vuelta que es par, ¿vale? Que nos coge del revés. Bueno, pues aquí empezamos. Siempre el borde es un derecho. Y ahora, aquí tenemos que hacer lo de los tres puntos juntos y el aumento. Pero aquí, en vez de empezar disminuyendo los tres primeros, hacemos al contrario. En el primero hago el aumento. Uno, dos y tres veces. Y en el siguiente es donde cojo los tres puntos juntos. De nuevo, en el primero es donde hago el aumento. Y en los tres siguientes hacemos los tres puntos juntos. Cuando llevamos un trocito, vemos claramente dónde, cómo nos toca. No tenemos que llevar la cuenta mental de la siguiente me toca empezar con los tres puntos, la siguiente, ¿sabes? No porque te lo va diciendo el patrón. Te lo va diciendo porque te van quedando unos huecos que son los que tienes que coger. Pasamos el marcador y ya estamos de nuevo en los 24 centrales, que son para la trenza, que la estamos trabajando en puntos jersey. Como estoy del revés, los puntos como me los encuentro al revés, los tengo que trabajar del revés. Esos 24 puntos centrales hasta el marcador. Paso al marcador. Y recordad que en esta vuelta empezábamos haciendo en el primer punto tres puntos. Uno, dos y tres. Y en los siguientes tres, aquí que se me ha enganchado esto no es un punto, que se ha enganchado ahí. Y en los siguientes tres los trabajamos juntos. En el siguiente punto hacemos tres puntos. Uno, dos y tres. Y en los siguientes tres, la disminución de los tres puntos del revés. Último punto de borde al derecho. Y vuelta número 4 terminada. La vuelta número 5. Mira, ya se van viendo, ¿veis? Los garbancitos. La vuelta número 5. Primer punto del derecho, el resto del revés, los centrales del derecho, lo de garbanzo del revés y el último del derecho. Esa es la vuelta impar, la número 5, se trabaja de esta forma todas las impares. He completado la vuelta 5, vamos a la vuelta 6. Estamos de nuevo del revés y es una vuelta par. Entonces, las vueltas par empezamos haciendo el primer punto de borde. Mira, ahora tenemos que empezar haciendo la disminución de 3 y el aumento en el siguiente, al contrario que la vuelta anterior. Pero si os dais cuenta, es muy fácil de diferenciar. Donde tengo el huequecito, el boquetito, abajo, justo encima tengo esos tres puntos y ahí es donde tengo que hacer la disminución. Así que así se va
Sí, no tienes por qué ir llevando la cuenta de por qué vuelta vas, cómo tienes que empezar, porque se ve, ¿vale? De esta forma lo ves. Esos tres los disminuimos y aumentamos en el siguiente. Uno, dos, tres. Subo la hebra, ¿veis? Tengo el huequecito, esos tres son donde hago la disminución de los tres puntos juntos. Y en el siguiente, para compensar esos tres puntos, tengo que hacer tres. Uno, dos y tres. Cuando ya me quede sin punto, estoy en la trenza y todos los puntos son del revés. He completado todos los puntos de revés que me pertenecen a la trenza y ya estoy de nuevo en los puntos del punto garbanzo. Los tres primeros, disminución. Los tengo que trabajar juntos del revés. Y el aumento. Siguiente tres puntos del revés y así hasta quedarnos sin puntos. En el último nos va a tocar hacer en esta vuelta el aumento. Punto de borde al derecho. Vuelta número 6 completada. Vamos a hacer la vuelta número 7. Vuelta impar y estamos del derecho. ¿Veis? Se ven los garbancitos, se ven del derecho. La 7. Los puntos que pertenecen al punto garbanzo van todos del revés, menos el primero que va del derecho. La trenza del derecho, revés y último derecho. ¿Vale? Siempre igual. Estamos en el derecho y siempre se trabaja los derechos de esta forma. Vuelta impar número 7. Completo la 7, voy a la 8. Y aquí es donde tenemos que hacer las disminuciones y los aumentos. ¿Cómo nos pertenezcan esta vuelta? Hago el primero de borde. Mira, si te fijas aquí, cojo los cuatro primeros, que es donde tengo que hacer el patrón, ¿no? Me queda el huequecito en los tres últimos, con lo cual es donde tengo que hacerlo juntos. Quiere decir que empiezo haciendo el aumento. Es importante que te aprecies eso porque así pues puedes estar tejiendo tranquilamente sin tener que estar pendiente de que te tocan esta vuelta. Y ahora aquí es donde cojo los tres. En el siguiente, el aumento. Y los tres siguientes, la disminución. Ya hemos terminado con los puntos del garbanzo. Ahora tengo los puntos centrales que pertenecen a la trenza y van todos del revés porque estoy del revés. Vuelvo a estar en el punto del otro extremo que es punto garbanzo y empiezo igual que antes, haciendo el aumento. En el primer punto, disminuyendo los tres siguientes. Aumento en el primer punto. Disminución en los tres siguientes. Y mi punto de borde. Vuelta número 8, terminada. Mira, así nos va quedando.
Tengo la vuelta número 8 terminada. Voy a hacer la 9, que es del derecho. Ya sabéis. Punto revés, punto derecho, punto revés, menos los del borde. La 10, que es del revés. Como nos toque en el punto garbanzo, del revés el punto de trenza, como nos toque en el punto garbanzo. La 11, cómo se trabaja en los impares. Y la 12, cómo se trabaja en los pares. ¿Vale? Y cuando haya completado esas 12 vueltas, nos vemos porque ya haremos la trenza en la vuelta número 13, que en realidad es como si empezáramos la vuelta número 1. Hemos completado nuestras 12 primeras vueltas y ahora haremos el cruce de la trenza, la primera vez que haremos el cruce de la trenza. Y irá hacia allá y hacia allá. Los primeros puntos que nos encontramos son los puntos garbanzos, así que trabajamos cómo tenemos que trabajar en las vueltas impares cuando estamos del derecho, que son, bueno, pues el primero que es de borde del derecho y ya el resto de puntos del revés, hasta llegar al marcador donde tenemos ya los puntos de la trenza. Trabajamos esos primeros puntos del revés. Pasamos el marcador y ahora nos preparamos ya para hacer la trenza con los 24 puntos centrales. Mira, vamos a retirar 6 puntos. 1, 2. 3, 4, 5 y 6, los 6 primeros. Y los vamos a dejar hacia atrás. Retomamos lo que tenemos en la aguja y trabajamos los 6 puntos siguientes del derecho. 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Voy a dejar en espera los que tengo en la otra aguja y los del auxiliar los voy a trabajar del derecho. Los que me había dejado hacia atrás los incorporo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues ya tenemos el primer cruce, el que va hacia allá, lo tenemos hecho. Espero aquí estos que tengo y voy de nuevo a los que me quedan. De nuevo vuelvo a coger los 6 primeros. 2, 3, 4, 5, 6. Y esta vez me los llevo hacia adelante. Y vuelvo a trabajar los 6 que tengo en la aguja. A ver que no se nos vayan a salir, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Son los 6 que me quedaban. Voy a quitar el marcador para que no se me caiga. Dejo en espera los que me quedan ahí y retomo los de la aguja auxiliar, que lo estoy pasando por delante. Y los tengo que trabajar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya tenemos trabajado todos los puntos de la trenza, así que ponemos el marcador de nuevo y ya los puntos que me quedan en la aguja
son los de la puntada garbanzo. Y se trabajan todos del revés. El último de borde del derecho. Bueno, pues así nos queda ese primer cruce. Y a partir de ahora, pues repetimos lo que acabamos de hacer las veces que necesitemos para el largo que queramos. Cada 12 vueltas, ya sabéis que en la 13 hacemos esto. Entonces yo ya empiezo a contar esta vuelta que acabo de hacer cruce como la vuelta número 1, porque estoy en la parte impar, en la parte del derecho. Ahora seguiría trabajando la vuelta número 2, que en el punto garbanzo es volver a hacer la puntada de, mira, aquí tengo el huequecito, tengo mi punto borde y ya esos tres son donde tengo que hacer la disminución porque tengo el huequecito justo debajo. El aumento, la disminución, ¿vale? El resto de los puntos irían del revés. Voy a hacer esta vuelta también para que veáis cómo va quedando el cruce porque aquí está tan apretadito que no se ve. Pero sabéis, la puntada que nos pertenece, que ahora mismo es la vuelta número 2, yo empiezo a contar ya esta como la 2. ¿Vale? La 1, la 2, luego así 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en la 13 vuelvo a hacer igual. Otra vez el cruce y la 13 la volveré a contar como 1. Es cada 12 vueltas. Bueno, pues aquí, cuando hacemos el cruce, aquí me toca, como os digo, hacer en el punto garbanzo esta disminución de los 3. Y en el siguiente aumento 3. 1, 2 y 3. De nuevo los 3. De nuevo el aumento. Espero que haya quedado claro cómo va la puntada de garbanzo porque es bien sencillita, ¿eh? Paso y ya tengo que trabajar todos los puntos del revés porque estoy del revés. Y como ya hasta que no me vuelva a tocar hacer de nuevo el cruce, tengo que estar trabajando ahora mismo revés, después derecho, revés, derecho, revés, derecho en esta parte porque estamos trabajando puntos del 6, pues aquí ya no hay más complicación. Solo en la puntada garbanzo que sabes que tienes que hacer en las vueltas pares cuando estás del revés, pues esa disminución y luego el aumento, disminución y luego el aumento. Y luego en las vueltas impares se trabaja todo del revés. Esta vuelta siempre va a estar más apretadita, pero ya las siguientes se van aflojando. Ay, que no lo he hecho. He llegado al marcador. Y ahí tenemos que hacer. El punto garbanzo. Pues vuelta número 2 de nuevo terminada. Ahora número 3.
Que ya sabéis. Revés todo, derecho todo, revés todo. Número 4. De nuevo punto garbanzo, de nuevo todo revés, de nuevo punto garbanzo. Bueno, pues esto, repetir hasta las 12 y volver a hacer el cruce como lo hemos hecho. El primer cruce, ya sabéis, los 6 primeros los dejamos hacia atrás, trabajamos los 6 siguientes. Volvemos a trabajar los que teníamos en espera atrás. Volvemos a sacar 6, pero esta vez los dejamos hacia adelante, trabajamos los 6 que nos quedan y volvemos a trabajar lo que habíamos dejado hacia adelante. Y ya está, ya habremos hecho de nuevo otro cruce, volveríamos a trabajar 12 vueltas. Como digo, las veces que nos haga falta. Mira, yo os digo la cantidad de veces que yo lo he hecho y os digo la medida. Mira en este material qué diferencia, ¿eh? Aquí se queda con la lana como más apretadito, ¿no? Y con el algodón queda como más, con más caída. Es diferente el material, queda diferente. Entonces, yo aquí he hecho en mi delantero 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces el cruce. O sea que han sido 12 por 6 vueltas. O sea, 12 veces 6 cruces, que serían, pues eso, 12 por 6. Es lo que quiero decir, que tienes que multiplicar la cantidad de vueltas, sería así, 12 por 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ¿qué hacemos para hacer el cuello? Esta parte es tan sencilla que no la voy a hacer, simplemente. Cuando tú hayas hecho tu cruce número 6, trabaja 3 vueltas más y en la cuarta, que te va a pillar del revés, trabaja tu puntada en el punto garbanzo y los 24 centrales ya lo cierras y vuelves a trabajar tu puntada envuelto en punto garbanzo, con lo cual ya los del centro no los vas a tener que volver a trabajar y ya continúas trabajando como te has quedado en este lado con los puntos que te quedan aquí, 2 vueltas más. Luego tendrás que añadir hebra en el otro lado para volver a trabajar esas 2 vueltas más, nada más, para hacer un poquito de escote. En la parte de la espalda, como no tenemos que hacer trenza, vamos a contar la cantidad de puntos que hemos hecho en el otro lado, la cantidad de vueltas que hemos hecho en el otro lado, y vamos a hacer la misma cantidad de vueltas, haremos el resorte igual, con el mismo tamaño, y la cantidad de vueltas que hayamos trabajado en la pieza del delantero, haremos la cantidad de vueltas en la espalda. Y como va todo en punto garbanzo, solo tienes que tener en cuenta que tienes que montar esa cantidad de puntos total. 82, 98 o 114, depende de tu talla. Y ya trabajar en recto. Si no quieres dejar la parte de arriba completamente recta, yo lo que he hecho ha sido cerrar los puntos centrales una vuelta antes nada más. O sea que he hecho además una vuelta nada más en los lados. Simplemente eso. Y para la manga, que es lo que tiene un poco más de explicación, lo que vamos a hacer es montar 30 puntos, trabajamos el resorte con la cantidad de puntos que hemos montado, ¿vale? Y después haremos la puntada ya que nos tocaría del revés, la primera, la vuelta número 1, que es del revés los puntos que van de garbanzo. Del derecho lo de la trenza, del revés lo que va de garbanzo, tú tienes que hacer igual como hemos hecho con los marcadores, poner marcador a cada lado de la trenza para no liarte. Y entonces en esa primera vuelta es donde hacemos el aumento. Bueno, pues como tenemos 30 puntos aquí montados en los 28 centrales, o sea, menos el primero y el último, en cada uno del punto que te encuentres tienes que hacer un aumento. Quiere decir, punto número 1 de los 30. Hago punto derecho porque es borde. En el siguiente punto, como estoy del revés, hago un revés y un derecho en el mismo punto. En el siguiente un revés y un derecho en el mismo punto. En el siguiente un revés y un derecho en el mismo punto. ¿Vale? Así, los que tengas aquí van a ser el doble de los que tenía. Cuando llegues a la parte del punto derecho, trabajarás igual, pero en punto derecho. Un derecho y un revés en el mismo punto. Explicación rápida. Aquí mismo, en los puntos que ya tengo montados. ¿Vale? Imaginaros que yo tengo aquí 30 puntos.
Voy a quitar esto. Imaginaros que tengo aquí 30 puntos. Yo he hecho mi resorte y voy a empezar la vuelta número 1, que son los primeros del revés, y los siguientes serían del derecho. Bueno, pues el primero. Mira, quito de aquí esto. El primero. Como es de borde y no hago aumento, hago un punto derecho nada más. Y los siguientes, como los tengo que hacer del revés y tengo que hacer aumento a la vez, en este primero hago el primero sin soltar el punto, bajo la hebra y hago otro más. Y entonces de uno ya he hecho dos. En el siguiente, uno y dos puntos en el mismo punto. En el siguiente, uno y dos puntos en el mismo punto. En el siguiente, uno y dos puntos en el mismo punto. En el siguiente, uno y dos puntos en el mismo punto. Y así hasta que lleguemos a el punto central, los puntos centrales, que son los de la trenza, que bueno, que la única diferencia es que en vez de empezar el primer punto al revés, lo tenemos que empezar al derecho, pero es lo mismo. Uno y dos. Estoy haciendo el doble de puntos que tenía. ¿Vale? Aquí ya, por ejemplo, estaríamos, ya habríamos llegado a la parte de la trenza. Entonces aquí hago derecho y en el mismo punto, sin soltarlo, tengo que hacer revés. Derecho y en el mismo punto sin soltarlo, revés, ¿vale? Bueno, pues esto. De esta forma tendrás, pasarás de tener 30 puntos a tener 56 centrales, más uno y uno de los bordes. Un total de 58 puntos. Bueno, pues trabaja esos puntos respetando el patrón. Punto garbanzo, ya no tienes que hacer nada más de aumento hasta que nos llevemos tres cruces, ¿no? Entonces, trabajas el patrón, las 12 vueltas haces el cruce, 12 vueltas haces el cruce, 12 vueltas haces el cruce, y una vez que hayas hecho el cruce, estás en la vuelta número 1, haces la vuelta número 2, que es la del revés, y en la vuelta número 3, vamos a hacer el primer aumento a los lados. ¿Cómo? Voy a hacer aquí para enseñártelo aquí mismo. Entonces, te voy a enseñar cómo hacer el aumento, el primer aumento que haremos en la manga. Imagínate que tú has hecho tres cruces ya. Has hecho tres veces la trenza. Una, dos y tres veces. ¿Vale? Has hecho la trenza. Has hecho la vuelta número 2, que es del revés, y has hecho la vuelta, vas a hacer la vuelta número 3, que es en la que estoy yo realmente ahora. Acabo de hacer el cruce, la vuelta número 2, y ahora sería la vuelta número 3. Bueno, pues una vez que has hecho tres cruces y estás en la vuelta número 3, haces tu primer aumento a los lados. Vamos a sumar 4 puntos a este lado y 4 puntos a este, en el punto garbanzo nada más. La trenza sigue con los mismos puntos y lo haríamos de esta forma. Primer punto de borde al derecho. Siguiente punto. Estamos en la vuelta que tenemos que hacer todos los puntos del revés. Entonces, los cuatro primeros, en estos cuatro primeros hacemos dos en cada uno. El primero de los cuatro hago uno y dos puntos. En el segundo de los cuatro hago uno y dos puntos. En el tercero de los cuatro primeros hago uno y dos. Y en el cuarto hago 1 y 2. ¿Vale? Y ya hemos hecho de 4 puntos, hemos hecho 8. Hemos sacado 8 puntos. Continúo con el patrón normal. Los puntos que me quedan en esta vuelta, que es impar, son del revés, los que van en punto garbanzo. Los que van en la trenza es derecho, así que trabajo derecho.
y te vuelvo a ver en los cuatro últimos puntos del punto garbanzo. Entonces ya he trabajado los puntos de la trenza al derecho, los puntos del punto garbanzo al revés y me quedo en los cinco últimos puntos porque son cuatro y uno de borde que no puedo contar con él. Tengo que hacer los aumentos en los cuatro que pertenecen al punto garbanzo. Y repito, los aumentos. Uno. A ver, perdona, porque así lo hago mejor. Aquí. Y dos. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Y uno. Y dos. Mi punto de borde al derecho. Y hemos incorporado un total de 8 puntos a la manga porque hemos hecho 4 y 4. Ya nos ha crecido. Sigo trabajando las vueltas que me hacen falta para el siguiente cruce. Como he hecho la vuelta 3, ahora voy por la 4. Ya sabéis que tenéis que tener 12. Bueno, pues ¿cómo sé cómo tengo que empezar ahora? Si ya he hecho aquí unos aumentos y ahora ya no sé cómo va el patrón aquí. Bueno, pues vete. Mira, la manera más fácil de saberlo es pasando la trenza y mirando cómo te tocaría empezar después de la trenza. Y veis que tengo el huequecito de los 3 puntos y luego el siguiente punto libre y luego de nuevo 3. Bueno, pues de esa forma tenemos que empezar. Ya sabemos que el primer punto que tenemos que hacer es el de la disminución de los 3, porque después de la trenza es como me tocaría trabajar y se empieza aquí igual que aquí. Es la manera más sencilla de saber. ¿Cómo? Bueno, espera, porque no sé, yo ya tengo el marcador aquí puesto de una forma que no sé si este punto pertenece aquí o aquí. Se ve que se me ha abierto el marcador y ahora ya me estoy liando, ¿eh? No, no, no. Es que estaba abierto el marcador y me ha cogido un punto que no es. ¿Vale? En realidad tengo un punto aquí. Entonces empezaríamos con el aumento. Aumento. 3, disminución de los 3, aumento, disminución de los 3, aumento. Y terminamos con la disminución. Sí. ¿Vale? Perdona, pero es que ha sido eso, que tenía el marcador mal puesto. Tenemos que empezar, no tengo el hueco justo aquí, lo tengo delante un punto. Vale, pues entonces empezamos aquí así. Tendríamos que empezar así, haciendo el primer punto de borde y el primer punto es aumentando los 3. 1, 2 y 3. Y en los siguientes 3 es donde hago la disminución. Es que claro, aquí no se aprecia porque hemos hecho los aumentos, pero ahora 1, 2 y 3. ¿Veis? Pero ya aquí sí me coincide. Disminución. 1, 2 y 3. Y los 3 últimos. Se termina siempre al contrario de cómo empezamos. Hemos empezado con el aumento, hemos terminado con la disminución. Vale, pues ya continuaríamos haciendo los puntos de la trenza que van en la vuelta par van de revés. Y de nuevo estamos donde tenemos que hacer el punto de garbanzo. Empezamos con el aumento, porque a mí me coincide así. Tú tienes que mirar cómo te ha coincidido a ti, ¿eh? Se ve perfectamente. ¿Veis que tenemos el hueco ahí? Justo debajo de los 3 puntos que tengo que disminuir. Y aquí ya no se deja de ver porque como ya están los puntos que hemos aumentado. Pero lo importante es que acabemos igual que antes.
al contrario de cómo hemos empezado, con la disminución y el punto de borde. Vale, pues explicación dada de cómo se hacen los aumentos. Vuelvo a mi manga original para enseñaros dónde he vuelto a hacer. 1, 2 y 3, y en la tercera vuelta hice mi primer aumentito. Vale, que lo tengo aquí. Se aprecia un poco. De nuevo, trabajo 12 vueltas y en la vuelta número 3 vuelvo a hacer otro aumentito. O sea que sería 1, 2, 3 en el tercer y en el cuarto cruce donde hago el aumento. Y ya el quinto y el sexto cruce va con los puntos que tengo en total. Vale, ya tengo una anchura suficiente, no me hace falta más, ya con eso no hago más aumentos. O sea que he hecho por dos veces el aumento. 1, 2, 3 en el tercer cruce en la tercera vuelta y en el cuarto cruce en la tercera vuelta. Luego he hecho un quinto cruce y un sexto cruce. En el sexto cruce lo que he hecho ha sido trabajar el cruce, sería vuelta número 1, 2 y 3. ¿Vale? En la tercera vuelta he cerrado todos los puntos. Trabajas dos mangas iguales y ya estaremos preparados para hacer las uniones. Lo primero que tenemos que unir es por la parte del hombro el delantero a la espalda. Entonces yo ya me preparo mis dos piezas. Tengo mi espalda y el delantero. A ver, que ponga el derecho aquí. Y voy a unir con una costurita, dejando los 24 puntos centrales, tanto del delantero como de la espalda. Solo voy a unir la parte, los puntos que tengo aquí en el hombro, con una costurita. Del otro lado hago igual. Tengo unido ya un lado del hombro, nos queda de esta forma. Voy a unir el siguiente con nosotros. Tengo del derecho y tenemos enfrentados los revés. ¿Vale? O sea que estamos trabajando cosiendo del derecho prácticamente. Y tengo que unir desde un extremo hasta el centro, donde tengo, como veis, la trenza. Y aquí me está diciendo que acaba mi punto garbanzo. Y en el otro lado igual me está diciendo aquí que acaba mi punto garbanzo. Así que hasta ahí tengo que unir. Vamos a unir el hilo aquí en un primer punto con un nudito. Bueno, mira, vamos a unirlo mejor atrás. Aquí. Y hacemos ahí un par de nudos. Luego lo aseguraremos también. Y bueno, pues empezamos. Cogemos ese primer punto de esta forma, por delante. Tengo una cadeneta que es del cierre, pues justo me tiene que quedar esta cadeneta como que se me va a esconder porque estoy cogiendo de delante. Bueno, pues del otro lado hago igual. De delante, o sea, del derecho, ¿eh? Cojo ese primer punto. Voy a meter por aquí. Aquí. Que me pase bien. Vale. Repito. Me vengo a este lado. Cojo ese primer punto. ¿Veis que estoy dejándome la cadeneta arriba? Paso por ahí. Porque yo quiero que esa cadeneta se quede dentro. Y de esta forma se va a quedar. ¿Tengo la cadeneta? ¿Veis? Pues no. Por ahí no. Es justo detrás. A ver, que se me están viniendo los hilos del comienzo. Bueno, los voy a dejar ahí, después los meteré hacia adentro. Vuelvo a coger de delante lo que tengo hacia mí. Paso por ahí.
Y coraje porque se me están viniendo los hilos y me da mucho coraje. Bueno, pues igual en el otro lado. De nuevo. El siguiente punto. A ver, que como llevo tantas hebras, se me están enredando. Y del otro lado, igual, el siguiente punto. Pues como veis, cuando ajustamos, se nos va quedando esas cadenetas, ¿veis? Se quedan hacia adentro. Y se queda eso escondido. Pues de esa forma hasta donde tengo los dos finales. Porque lo demás, el cuello, lo tenemos que dejar, que vamos a hacer un cuello independiente. Voy uniendo de esta forma. Cuando tengamos los hombros cerrados, vamos a incorporar las mangas. Mirad, nuestra costura del hombro es el centro donde tenemos que poner la manga. O sea, nuestro centro de la manga es aquí el puntito este de la trenza que nos pilla justo en el centrito. Bueno, pues yo he puesto enganchado ese punto central de la trenza con el punto central de la unión que sería este del hombro. Y ahora he repartido a un lado y a otro, pues que me quede extendidito y bien. Y entonces yo me he guiado de esta forma. He contado la cantidad de puntos que tengo en el cuerpo de puntos garbanzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues al otro lado igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí he unido con el último punto de la manga y con el primer punto de la manga a cada lado. Bueno, pues además he contado que me queden hacia abajo la misma cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este no se cuenta, venga. 11 garbancitos y hacia el otro lado, pues debería de quedarme lo mismo desde el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Vale? Tenemos igual a un lado y a otro. Nos aseguramos de que está bien cuadradito todo y volvemos a hacer la unión en costurita como hemos hecho en la parte del hombro, que es siempre del derecho, o sea, de un lado y de otro del derecho. Uno mi hebra y aquí voy haciendo de un lado a otro, así como hemos hecho en el hombro. Una vez que tengamos ya las mangas unidas al cuerpo, esta forma, ya sabéis que tenéis aquí el cuello, la costurita del hombro. Hemos centrado la manga, la hemos puesto. Bueno, pues ahora doblamos la manga porque tenemos que coserla por abajo. Tenemos que cerrar todo esto hasta llegar a la sisa y continuar el cuerpo hacia abajo. Del otro lado igual. Yo aquí tengo ya puesto marcadores para que se me quede el cierre conforme vaya cosiendo, que me vaya quedando parejito. ¿Veis? Por ejemplo, he puesto uno al inicio, otro donde hice el aumento, otro donde hice el otro aumento para que me vaya coincidiendo. La sisa, como tenía una hebrita a cada lado, lo que he hecho es unir esas dos hebritas y ya sé que a partir de ahí, bueno, pues tengo que continuar todo hacia abajo en el cuerpo. Y en una sola costura habremos unido cuerpo y manga. Habremos cosido cuerpo y manga. Hacemos los dos lados igual. Tú puedes empezar en el cuerpo del cuerpo hacia arriba, sisa y manga, o desde la manga hacia abajo, como quieras. Yo voy a empezar desde la manga hacia abajo. Ya tenemos todas las costuras del jersey hecho y no, estamos a falta de hacerle el cuello. Nos falta eso. Hacer un poquito de patente en el cuello. Para eso, añade hebra en una esquinita, en un ladito del hombro. Y vamos a ir sacando puntos. Aquí tenemos que ir sacando puntos. Y un poquito por intuición, ¿vale? Una cantidad, bueno, pues la necesaria. Ni que te quede muy ajustado ni que te quede flojo el cuello. Entonces, empezamos sacando. Mira, por ejemplo, aquí en esta hebrita
Paso y saco. A ver cómo hago para sacar el primero. Vale, pues ya tengo un punto sacado. A ver cómo pongo esto para que no me estorbe. Ejerce pesa un montón. Bueno, pues entro en el siguiente punto. Aquí. Ya tengo dos puntos sacados. Y así vamos sacando. A este no lo saca entero. Tres. Mira, lo estoy cogiendo. ¿Ves que tenemos aquí como una espiguita? Pues en la hebrita de delante de la espiguita. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9. Bueno, pues así. A ver, este no lo he cogido bien. Es que como trabajo con varias hebras es diferente. Bueno, pues así vamos sacando los puntos del cuello, que aquí es fácil porque tenemos la parte del cierre de la espiga, y luego cuando ya llegamos aquí a los puntitos, al punto garbanzo, pues ahí sí que tiene que ser por intuición. Aquí nos podemos guiar por la espiga, pero después tiene que ser más o menos eso, que no te quede ni muy ajustado, ni voy a llegar a esta parte y te digo cómo lo estoy haciendo yo para que tengas referencia. Llevo 43 puntos, estoy aquí en la parte ya de los garbancitos. 43, 44, 45. Si veo que no me puedo meter ahí, pues me voy a otro espacio. 45. 46. Aquí está más ajustadito. 47. 48. Estoy dejando un espacio, pues intentando que sea lo más parejito posible en esta parte que es de garbancito, que aquí no tenemos la misma referencia. 45. Voy a seguir. 46. Y te digo cuántos he puesto yo. En total. 59 puntos me han entrado. Al final serán 48 por lo que te digo. Porque vamos a cerrar ahora el cuello. Entonces, este último que acabo de hacer, lo paso de nuevo a la otra aguja. Como vamos a trabajar en circular, hago esos dos puntos juntos. Entonces al final voy a tener 58 en vez de 59. ¿Vale? Y este sería mi primer punto de la vuelta. Lo voy a volver a pasar, pero porque voy a poner aquí un marcador y así siempre sé que a partir del marcador es mi primer punto. Y vamos a trabajar ya en circular. Entonces, ese primer punto lo he hecho derecho. Voy a trabajar dos derechos, dos revés. Dos derecho, dos revés. Y me tiene que coincidir bien al ser 58 puntos porque es par, y entonces se supone que termino con dos también aquí. Bueno, no sé, yo creo que me coincide bien. Voy haciendo la vuelta y luego es seguir dando vueltas, pues eso, dos derecho, dos revés, dos derecho, dos revés. Todo el tiempo. Ahora he hecho dos revés. Pues me tocaría hacer dos derechos. Dos revés. Dos derechos.
Bueno, voy a terminar esta vuelta y a ver cómo me coincide aquí. A una cosa que nos había comentado, me está quedando más flojito porque le he metido una agujita de un número más. Tengo la del 10, USA 10, España sería el 6. 6, 6 y medio. ¿Vale? Que quiero que me quede más sueltecito el cuello. Tengo 58 puntos, he terminado por culpa de tener 58 puntos con dos derechos y no puedo terminar y empezar con dos derechos. Entonces, vamos a solucionarlo. Vamos a sacar aquí dos puntos más y tienen que ser del revés. Entonces, voy a sacar uno de aquí. A ver de dónde saco yo dos puntos. Cogemos esta brita, por ejemplo. Aquí. Uno. Y bueno, otra hebrita de aquí, por ejemplo. Ya sabéis que tenéis que montar 60 puntos. O 56. Si no, no nos va a quedar bien. Y el otro punto lo he sacado aquí. Bueno, pues ahora mismo ya sí termino con dos revés. Paso el marcador y empiezo una nueva vuelta. Dos derecho, dos revés. Dos derecho, dos revés, ¿vale? Así vamos a trabajar la cantidad de vueltas que necesitemos. Yo te digo, voy a hacer las que voy a hacer yo y ya te digo. Cuando llegas al marcador ya sabes que estás empezando una nueva vuelta. Estoy completando mi vuelta número 5 y yo ya aquí voy a cerrar ya. Lo veo bien de tamaño, así que voy a cerrar ya. Voy a completar la vuelta, que me faltan estos dos últimos puntos del revés. Y ya podemos quitar el marcador, porque vamos a empezar a cerrar puntos. Venga, trabajamos los dos primeros que son del derecho. Y cierro. A ver. Voy a coger la hebra entonces aquí, porque si no, no me deja cerrar bien. Hemos trabajado dos puntos. El primero de los que trabajamos lo pasamos por encima del segundo. El siguiente punto, como va del revés, lo trabajo del revés y paso el anterior por encima. El siguiente, como va del revés, pues lo trabajo del revés y paso el anterior por encima. Siguiente, va al derecho, pues lo trabajo del derecho. Y así vamos cerrando hasta quedarnos ya sin puntos. Del revés, del revés. Del derecho. Del derecho. ¿Vale? Trabaja el punto como te lo encuentres y cierra subiendo el punto anterior por encima. Y aquí ya tengo los dos últimos puntos. Esperaros que se me había liado ahí la hebra. Trabajado del revés y pues paso el anterior y ya me queda aquí solo un punto. Voy a cortar la hebra y vamos a pasar por ese último punto. Vamos a coger una agujita y vamos a cerrar aquí. Cogemos la agujita lanera y nuestro primer punto, tenemos aquí dos derechos, es este primer derecho. Paso por ahí y ya habría cerrado bien la vuelta. Vamos a asegurarlo. Con un par de nuditos.
y escondemos. Vamos a esconder la hebrita por detrás, a ver cómo me queda la terminación. Aquí arribita lo voy a volver a enganchar para que quede aún más cerradito. Bien, pues ya lo aseguras como todo lo que puedas, porque realmente si aquí hacemos otro nudito, pues ya estaría más seguro. Solo me falta esconder un poquito más la hebra. A ver, que esto con una agujita de crochet lo pasaría mejor, pero lo voy a intentar con esta. Ahí. No hace falta hacer tantos nudos, lo que pasa es que yo soy muy de asegurar bien. Bueno, pues ya podemos cortar. Y mira, nos queda a ver cómo nos ha quedado el cuello. Con 5 vueltas. En la sexta hemos cerrado. Es como si llevara 6 vueltas en realidad, ¿eh? Muy bonito. Ya habéis visto qué rápido. Bueno, rápido. Realmente se hace rápido, ¿eh? No tan rápido como lo habéis visto en el vídeo, porque claro, yo tenía la pieza hecha. Pero que realmente cunde mucho. Ahora nos queda pues finalizar haciendo el remate de todas las hebritas que nos queden. Una vez que hayamos rematado ya las hebritas, tenemos nuestro trabajo terminado y la verdad que queda un resultado muy bonito, muy, muy bonito. Al menos a mí me lo parece. Ya sabes, puedes hacerlo con el material que más guste, depende de tu temperatura, de tu clima en este momento, en algodón, en lana, en lo que quieras. Yo creo que este material queda con mucho más peso que la lana y queda así como más, no sé, lo veo más apto para este tipo de patrón, pero que lo puedes hacer con el material que quieras. Eso ya lo dejo en tus manos. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy. Y dime en comentarios, déjame si te apetece que hagamos más trabajito de esto de dos agujas, porque realmente tengo mucho trabajo crochet, en dos agujas tengo menos, pero yo sé que a muchos os gusta también trabajar dos agujas. Así que déjamelo saber en comentarios, suscríbete si aún no lo has hecho, déjame un like, ya sabes, interactúa un poquito en mi canal para que te tengan en cuenta YouTube y te manden notificaciones cuando publico un vídeo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos muy prontito. Hasta luego.